Hey guys, good evening. Welcome to the class and thank you very much for joining today. Just let me open up the attendance. Solo voy a abrir aquí la asistencia. I think it's this one. Give me one second. Sí, this is the one. So today, guys, we're going to continue with session number 7, right? Session number 7. And tomorrow, we're going to be finishing week number 2. Right, semana dos. And then I'm going to move. Today is the 13th, right? April 13th. And we're going to start with the attendance, right? Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Present. Thank you. Ana Leticia Arias. Ana Leticia. No. Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Ana María Mendoza. No está. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present. Thank you. Danilo Alexander Valdés Guevara. No está. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Elmer. No está. Erika Marisol Cardona García. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Erika. Gabriela Beatriz Pascasio. Gabriela. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present, teacher. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you. Griselda Audelia Paz. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present, teacher. Thank you. Iris Lily Montes Torres. Present, teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. Jennifer Valeria. No está. Joan Ernesto Zelaya López. Present. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Present, teacher. Thank you very much. Then Juana Patricia Mojica Mendoza. Present, teacher. Thank you. Carla Concepción Parahona de Luna. Carla Mariela Guevara Valladares. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Present. Thank you. Kenia Abigail Espinosa Mazariego. Lisette Noemí Cubillas Guido. Luis Emictio Argumedo Castillo. Present, teacher. Thank you. Luz Esmeralda López. Luz. Cambia. María Elena Montano Urías. Present. Thank you. María Margarita Álvarez López. Present, teacher. Thank you. Marlene Dinora López González. Present. Thank you. Y Melba Janet Enriquez Elías. Present. Thank you very much, guys. Okay, so thank you very much for being here, ¿verdad? Solamente recordarles, chicos, siempre conectarse a tiempo, ¿verdad? Para que esos minutos les empiecen a contar, ¿verdad? Con su asistencia. No falten, porque recuerden que uno de los requisitos para que usted pueda, pues, ser promovido al siguiente módulo es el 80% de su asistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque usted haya sacado 100 en la plataforma, si no alcanza el 80% de asistencia, lamentablemente no puede continuar con la beca, ¿verdad? Así de que solamente esa recomendación, ¿verdad? Que estén siempre pendientes de su clase, ¿verdad? Trabajando los ejercicios para que, pues, no haya ningún inconveniente al momento de finalizar. Remember, we finish on the 28th, ¿verdad? Terminamos el 28. Así de que trate de avanzar lo más que pueda para que no tenga ningún inconveniente con la plataforma. También recordarles que las cámaras deben estar activas, no con la foto, sino que deben de estar activas y con el nombre que corresponde en la nómina que usted tiene, ¿verdad? Su nombre. Así de que esas son recomendaciones que les doy, ¿verdad? Así con mucho cariño para que, pues, no haya ningún inconveniente, ¿verdad? But before I begin, antes de comenzar, me gustaría preguntar,
¿Hay alguna duda o algún inconveniente que usted haya tenido con algún ejercicio de la plataforma para poder comenzar ahí? Yo pregunto antes porque de repente pues las preguntas se vienen hasta el final y tal vez ya no hay tiempo y hay que terminar la clase porque dura una hora, etcétera, ¿verdad? Y veamos acá, dígame, Melba. Sí, teacher, fíjese que tengo una pregunta del ejercicio del 5.13. Hay una al final que ya le metí todo lo que está en el manual y de todas las opciones y ninguna me agarra. Bueno, ok, ahorita la vamos a revisar, creo que ya sé cuál es. 5.13 me dijo, ¿verdad? Sí, 5.13. Muy bien, muy bien. Yo creo que ya sé cuál es. Yes, aparte de ella, Gilma, dígame. Fíjese que yo me quedé con una duda en la sección 3, en la letra C. El examen. Sí, en donde dice completar la conversación. Al final, donde me hace la pregunta para que yo le complemente, le pongo it is, pero no, me lo pone que no es correcto. Muy bien. No sé. Creo que yo sé por qué es, pero vamos a revisarlo ahorita, ¿ok? So, thank you very much for that. ¿Alguien más, aparte de ellas dos, que tenga alguna pregunta? Solo levante la manita. Recuerde levantar la manita para yo poder ver quién es. Dígame, Ana. No, yo solo un comentario. A mí me sucedía lo mismo, que había muchas respuestas que no me daban, pero creo que los espacios cuentan también. Uh-huh. Es correcto. Uh-huh. Para que estemos pendientes de eso, porque yo le daba y pensaba y me di cuenta que era eso. Es correcto. Eso ya lo vamos a también a mencionar. Thank you very much, very kind, Ana. Ok, nada más una cosa, chicos. Recuerden tener sus cámaras activas, porque ahorita ya entraron a revisar y algunas cámaras no estaban activas. Ellos pueden entrar en cualquier momento. Por eso es que yo recomiendo que las cámaras siempre estén activas, porque usted no sabe cuándo es que van a entrar. Entran, ¿verdad? Revisan quiénes tienen sus cámaras activas, ¿verdad? Y se llevan una captura, ¿verdad? En esa captura, entonces ahí aparece quiénes son las personas que sí estaban presentes durante la sesión. ¿Okay? Así que be careful, mucho cuidado con eso. Acostúmbrese de aquí en adelante a tenerlo así. Hay programas que son distintos, pero este programa específicamente sí requiere que la cámara esté activa. Perdón que los moleste tanto, pero es una recomendación con mucho cariño. No quiero que vayan a tener problemas y quiero que todos, así como han entrado al nivel 1, pasen, ¿verdad?, al nivel 2. Así que that's the reason why. Esa es la razón, ¿verdad? Then, Olida, let's move on to the platform, ¿ok? Give me one second. Vamos a ver. Ok. I'm going to share the screen right now. Ahorita, pues, ellos ya se fueron, así que vamos a ver acá. I think it's this one. Muy bien. Acá, chicos, tengo la plataforma, ¿verdad? Vamos a contestar acá. Lo primero que me decían es 5.13, ¿verdad? 5.13 o era 3.4. No, 3.4, ¿verdad? 3.4. ¿Ok? 3.4 and I think it's here. ¿Ok? Ok, so in 3.4, ¿es acá donde tenían la duda? Sí. Voy a darle cargar nuevamente porque este lo acabo de revisar con el grupo anterior. Ok, ¿qué número es en el que tiene la duda? Al final. A the end, ok, muy bien. Está cargando ahorita, aquí no me saca. Vamos a ver. 3.4, this one. Bueno, bien. Al final, acá. ¿En qué parte del final? Guys, ¿en qué parte del final tiene la duda? Fíjese que a mí en la plataforma me sale con letras, en la parte de arriba, no me sale con números. Es la sección 3, la letra C, que se llama Complete the Conversation, pero no es esta. No, es que alguien me dijo 3.4, por eso es que me vine para acá. No, este no es el midterm exam. El midterm test está hasta el final, está después de la sección 3. Vamos a ver.
aquí está 3.14. Y después del 3.14, entonces la manda directamente al midterm exam, ¿ok? Y el midterm exam me dijo que es la letra C, ¿verdad? Sería A, B, C, sería esta. So it's loading. Acá, al final me dijo. Yes. Bye. ¿Cuál es el error que le da? En el literal A, donde dice, oh, I'm sorry, Will, yo pongo, it is, nice to meet you, pero no me da que es error. Uh-huh. ¿Así? ¿Así lo dijiste usted? Así. Pero me dice que está correcto. A mí siempre me da error y no le pongo ni espacios a cabal. De donde empieza la letra, así lo escribo. ¿Ya intentó con la mayúscula? Sí. Uh-huh. Entonces probablemente es el apóstrofe. Ya probó con el apóstrofe. Creo que no le escuchamos. Probé con un apóstrofe y sin apóstrofe. Siempre me da error. No, me refiero a que será que está utilizando el apóstrofe correcto. Bueno, también lo he puesto así sin apóstrofe. Pero no creo, bueno, no creo que se lo tome sin el apóstrofe. Porque generalmente pide solo contracciones. En este caso el verbo to be, ¿verdad? It's. Si quieres se lo voy a copiar aquí en el chat y pruebe con la respuesta que yo he utilizado. Y luego la ingresa y compara la respuesta que usted tenía. Ok. Ahí está. Eso es lo que yo copié de ahí de la respuesta. Ahí está en el chat de Zoom. Ok. Pero sí, entonces sí está correcta. Thanks. You're welcome, ¿verdad? ¿Quién más me dijo que tenía la pregunta? Creo que era... Ana María lo que les había dicho era eso, que tengan cuidado con los espacios, ¿verdad? Si usted no tiene cuidado con eso, se lo va a tomar como malo. Melba, ¿cuál era el ejercicio que me dijo usted? ¿Me dijo 5.13 o 3.4? 5.13. Ay, ahorita voy. ¿Qué está cargando? H, acá, then that's going to be section 4. Y luego vamos con section 5.14. 5.13. 5.13. 1 second, it's still loading, okay? Sí, creo que ya sé cuál es el ejercicio. I think we had an inconvenience with the previous class as well with that one. Okay, 5.13. I think it's about present continuous, right? Creo que es el de presente continuo. Usted tiene que escuchar el sonido y pues utilizando el vocabulario del manual, contestar. Pero sí, la última no está incluida. The last one is not included, right? Which is this one. What's Mary doing in number 8, correct? La número 8, ¿verdad? Sí. Muy bien. Give me 1 second. I'm going to play it. Solo déjeme asegurarme que van a escuchar. Okay. It's loading. En la clase anterior, eso es lo que hemos tenido. Hemos tenido bastantes problemas con la plataforma, pero porque por el apóstrofe. Vamos a ver. Answer questions about each sound. Eight. Okay, very good. That's the 8th sound, okay? Now, la única que falta, de acuerdo al manual, Melba, es shopping.
¿verdad? Pero no toma shopping. Entonces, la opción acá no es eso, sino que ella está haciendo algo distinto, right? As you can hear, bueno, hoy casi ya no se ven, pero do you remember that in the past we used to have something that was called, bueno, en inglés se llama así, look, en inglés se llama typewriter. ¿Saben qué es una typewriter? Una máquina de escribir. No. Muy bien, es una máquina de escribir, exacto, eso es una typewriter. Entonces, el sonido que escucha es ella haciendo esto, right? Entonces, ¿cuál es el verbo que yo utilizo para digitar? ¿Verdad? Porque cuando yo estoy en la computadora, en mi teléfono o en la tablet, yo no escribo, sino que yo digito, right? Entonces, ¿cuál es el verbo que yo voy a utilizar con una typewriter? Type. Type, es correcto. Entonces, sería, she's typing, right? Esa sería la respuesta. She's typing, la copio. Y me vengo para acá. Ups, perdón. Give me one second. Y me vengo para acá. Y que, what is she doing? What is she doing, right? Entonces sería, she's typing. Le doy clic en submit. Y ahí me dice que está correcta. Ok, entonces esta es typing. Muy bien. Gracias. Ya sabe, ¿alguien más que tenga una pregunta sobre la plataforma? No questions, todo claro. Muy bien. Entonces, si es así, que me alegro porque quiere decir que la mayoría ya avanzó y no ha tenido más inconvenientes, ¿ok? So, let me stop sharing the platform and we're going to move on right to the class. Give me one second. I'm going to share the screen. And the presentation is here. Okay, great. So, well, what we're going to do, and let me go back here, right? Oh, I'm going to stop sharing because actually we're with an exercise. And I'm going to remove it here. I'm going to go back. Ahí está. No. Voy a ver si puedo compartir. Share. Okay, so as I was saying before, this is going to be your session number 7, right? And today is April 13. ¿Qué hicimos ayer? Well, yesterday we started working in section number 3 and we talked a little bit about the question form, right? Now, yesterday we practiced the conversation and we got some questions from there to make up our formulas, right? And then also we talked a little bit about negative statements and yes, no questions with the verb be, okay? También, nada más recordarles esto. Esta parte de acá, y si usted se fija en el manual, la parte de respuestas cuando son negativas, siempre recuerde de abreviar el verbo to be, porque en el manual así lo manejan. A pesar que yo ayer sí les di tres respuestas o tres formas que lo pueden hacer, en lo que, con la que lo pueden hacer, pero el manual generalmente lo presenta de esta forma. I am not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. So that means that the verb be is contracted, right? El verbo to be es el que está contractado. And then it says, are you from California? Yes, I am. No, I am not. Y luego, pues, nos fuimos acá a la sección en la que nosotros, pues, íbamos a revisar los elementos que el instructor en el video les presenta, right? Y right now, solo sé que recuerdo que no hicimos este ejercicio ayer, así que this is the one that we're going to be working on right now. And it says complete the conversation, then practice with a partner, okay? So what I need you to do right now is to raise your hand. So I would like to have some volunteers, right, to answer the questions, okay? So if you want to participate, please raise your hand. Muy bien. Excelente. So I got Jennifer, I got Anna, I got Hilma. Very good. So Jennifer, let's begin with you. Comencemos con usted. Can you please help me to complete the sections in exercise 1?
It says, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? What is the answer? Jennifer? Can you hear me? Bueno, no nos escucha quizás, Jennifer. What about Ana María West? Escuché muy bien. ¿Ana María? Sí. Soy Jennifer, pero no le logré escuchar muy bien. Si gusta, después de la compañera, vamos conmigo para no hay problema. La idea. Ana María, vale. ¿Me puede ayudar, por favor, con la conversación 1? Hola, sí. Ok, so how would you complete here? So it says, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Sería, yes, we are. Muy bien. Oh, ¿cómo continuaríamos con la pregunta? Are you from Tokyo? Very good. And the answer is? No, or not. ¿Quién es? I'm from acá, Kyoto. No, acá siempre en la respuesta, no. Ah, no, or not. Pero I'm from... ¿quién es? Pero solo, es que solo me está dando el verbo. ¿Quiénes no ah, son? Ah, sí, perdón. They. Ah, ok. Pero ¿cómo la responderíamos? Sería no, they're not. Ok, no, they're not. Pero como en realidad es él el que está contestando, él va a decir no, we're not. Right, ah. No, we're not. Uh-huh. Y ah, acá... Sí, entonces sería, we are. Muy bien. We are from Kyoto, right? We are from Kyoto. Thank you very much. Good job, Anna. Very kind. Now, Jennifer, would you like to help me with the second one? ¿Hago la pregunta yo? Es correcto. Usted tiene que ir completando los espacios. Sería, is Laura from the US? Very good. Very good. Next. Sería, no, is not, she's from, no sé cómo se pronuncia. The UK. Okay. No, is not, she's from the UK. Muy bien. Sé que me está diciendo acá... No, it's not, pero ¿quién? Solo me está dando el verbo. Sería, no, Laura is not, she's from UK. O solo, no, she's not, right? No, she's not, she's from the UK, ¿ok? Ok. Muy bien, ¿y la última, the next one? Is she from London? Muy bien, great job, ¿ok? Is she from London? Very good. Hilma, can you continue with the rest? Yes, she is. Mm-hmm. But her parents are from Italy. But, right, but her parents are from Italy, okay? They're not from the UK originally. Continue, please. Is Laura's first language Italy? No. This is, no, she's not. It is English. I mean, it's kind of correct. Lo único que cuando dice is Laura's first language Italian, ¿cómo sería la respuesta en negativa? No. She's not. No, porque no pregunta por Laura, pregunta si ah. Es el idioma de ella. Uh-huh. No, it's not. Muy bien. En este caso sería no, it is no. Not. Right? Y como ella nos dijo, sería it's English, right? English. Mm-hmm. No, it is not. It is English. Very good. Thank you very much. One more volunteer. Un voluntario más. Okay, it is and Erika. It is, can you begin please with 1, 2, and 3? Las primeras tres y luego que... Y que Erika termine las últimas tres. Ok. Sería Art, Selena y Ann Carlos from Mexico. Muy bien. No, they are not. Mm-hmm. Sería they are from Brazil.
they're from Brazil. Very good, excellent. ¿Y la última? Are you from Brazil too? Are you from Brazil too? Muy bien, excelente, excellent. And what about the next one? Let me see, Erika, please continue. No, I'm not, I'm from Peru. So? Continue. So, are your first language Spain? Spanish. Le pregunta si es su lengua materna. Ajá. ¿Qué forma del verbo to be voy a utilizar acá? Is. Muy bien. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Muy bien. Excelente. Okay. So, all what you have to do is to pay attention to the details, right? Just make sure you're using the right form or the right, I would say, the right form, right, of the verb be, right, in the right place. Because sometimes, if it is negative, just try to contract the verb be itself, right? And then if it is questioned, you know that there is a switch, and the verb be comes at the beginning, and then we have the subject, okay? Good job. Now, then it says match, right? There's a matching activity. It says match the questions with the answers and then practice with a partner, right? And it says, number one, are you and your family from Canada? The answer is letter D. No, we're not. We're from Australia, right? What about the next one? What about number two? ¿Cuál sería la letra? Is your first language English? Sí. Sí. Letter C? Okay, that is correct, right? No, it's not. It's Japanese. What about number three? Are you Japanese? E. A. Letter? E. Muy bien. Yes, we are. We're from Kyoto, right? What about number four? Is Mr. Ho from Hong Kong? A. A. A, right? No, he's not. He's from Singapore. And the last one, is your mother from the US? E. B. B, right? Yes, she is. She's from California, right? Okay, thank you very much, guys. Now, in the section 3.4, right, there are more exercises, right, so that you can complete them. And you can go ahead and check, right, the structure. Don't forget to complete that. Then, after we finish the section with the verb be, it takes you to this particular, I would say, section that talks a little bit about numbers, right? It says, by the end of this class, you will become familiar with syllable stress, okay? Now, cuando yo digo syllable stress, por supuesto, no estoy hablando del estrés que le da en la espalda, sino que estoy hablando de una fuerza de voz, ¿ok? Estrés tiene, pues casualmente la misma palabra que se utiliza para eso, para darle como la mayor, donde está la sílaba con la mayor fuerza de voz. En nosotros en español, por decirlo así, quizás tenemos la cosa un poquito más fácil, porque generalmente pues las palabras en español nosotros podemos expresar esa fuerza de voz a través de una tilde. No siempre, porque igual también a veces nosotros podemos expresarla solo dándole la entonación. But in English it's different, right? En inglés sí es diferente, porque en inglés yo no tengo una tilde, sino que yo debo saber dónde es que va esa fuerza de voz, ¿verdad? Entonces, it's not like, no es exactamente que yo se la voy a poner o yo la voy a inventar. No, las palabras ya están, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer nosotros, pues, es nada más pronunciarlas correctamente. Entonces, that's what this lesson is about, okay? Luego dice pronunciation, syllable stress, right? It says listen and practice. Notice the syllable stress, right? So, acá, esa bolita que ustedes ven ahí, acá. Esa bolita que ustedes ven ahí, tenemos acá una grande y una chica, están expresando la fuerza de voz, ¿verdad?
These are two syllables, right? Okay, two syllables. Okay, three syllables. One, two, three. Acá, three syllables. One, two, three. Okay, entonces, de acuerdo a cómo yo pronuncio la palabra, pues, o cómo se pronuncia, ahí es donde nosotros vamos a asignarle la fuerza de voz que tiene, la misma, right? Entonces, en este caso, I got China, right? China. China, right? And then you listen to the pronunciation. Now, what I'm going to do, and let me see, I don't know if I have it available. Give me one second. Quiero ver si está acá para que lo escuchen directamente desde la plataforma. Give me one second. Slowly. Give me one minute. Now, with the pronunciation right of the words, solamente tengo que asegurarme, teacher, pero yo a veces no sé cómo pronunciar una palabra. Y está bien, a todos nos sucede, ¿verdad? A veces no sabemos cómo pronunciar una palabra. Pero yo recomiendo que utilicen cualquier otra plataforma, ¿verdad? O un diccionario en línea para que ustedes puedan investigar cómo se pronuncia esa palabra específicamente. Give me one second. 3 point. Un ejemplo. ¿Qué ejemplo les podría dar yo sobre cómo buscar una palabra? Bueno, vamos a ver. Let me go to the website, to Google. Ok, vámonos a Google. Ok, I'm going to stop sharing here. Vamos a dejar de compartir acá. To Google. Ok. Pues que es el buscador que la mayoría utiliza. Acá. Ok, entonces yo ya tengo una palabra. Si no la tienen, no se preocupe, solo vamos a hacer esto. Vamos a ver acá. Puede escribir how to pronounce o puede escribir también solo syllable, right? Yo generalmente escribo la par meaning. Syllable meaning para que me dé el significado, la pronunciación, etc. Entonces, digamos que yo ingresé acá y solo ingresé syllable meaning. Yo lo que quiero saber es cómo se pronuncia. Entonces, acá hay un pequeño como speaker icon, ¿verdad? When I click on it. Syllable. ¿Escucharon? Syllable. Ok. Muy bien. Entonces, al yo darle clic ahí, me aparece automáticamente o puedo escuchar automáticamente la pronunciación. Syllable, right? Entonces, acá también me da la forma en la que yo pronuncio esa sílaba, ¿verdad? Pero es distinto porque parecen solo símbolos, pero eso se llama APA, ¿verdad? Es un sistema fonético internacional. Entonces, cuando yo quiero saber cómo se pronuncia o cómo debo yo de emular ese sonido, le da clic acá, Learn How to Pronounce. Y le va a abrir otra sección pequeñita en la que le va a mostrar cómo pronunciar esa palabra específicamente. ¿Ok? Entonces, acá tengo yo la simbología para pronunciarla correctamente. Syllable. Syllable, right? Luego le doy clic. Syllable. Y si usted ve, me ayuda a encontrar, ¿verdad? Cómo yo voy a buscar. Acá en slow, cuando yo le doy clic o activo este puntito, me lo va a decir, pero de una forma más lenta. Syllable. Y puedo observar cómo mueve la boca, cómo mueve los dientes, etc. Syllable. Entonces, si yo lo regreso acá a normal, ¿verdad? Entonces ya va con normal speed. Syllable. Ahora, si yo quiero practicar cómo pronunciarlo o si lo estoy haciendo bien, le doy clic acá y que dice practice. Entonces, cuando usted le da clic a practice, syllable. Syllable. ¿Ok? Entonces, le toma la palabra que usted ha practicado.
¿verdad? Y ahí les va a decir si lo hizo bien, si no lo hizo, etc. Aquí me dice, make sure that you're in a quiet location and try again. Pero yo creo que es porque está un poco lento. I'm going to practice again. Syllable. Entonces, si le toma, no me los toma a mí porque está un poco lento, ¿ok? Una última vez. Syllable. No, no lo toma, está lento el internet por lo mismo que estamos en la presentación. Ya se va a poder, lamentablemente ahorita no lo toma por eso. Pero cuando ustedes quieran saber cómo se pronuncia una palabra, esta es una buena forma de hacerlo, chicos, porque, por ejemplo, cuando tenía clases presenciales, a veces yo dejaba presentaciones. Y dentro de la presentación me hacían la pregunta, teacher, ¿cómo pronuncio eso? Lamentablemente, cuando me hacen la pregunta, eso baja la nota, porque eso es parte de la investigación, es parte de mi preparación para mi presentación. Entonces, si yo llego al día de la presentación y no sé o no he aclarado mis dudas de pronunciación, automáticamente eso baja nota, ¿verdad? En el trabajo que se va a presentar. Entonces, siempre recomiendo, cuando usted tenga una duda, ¿verdad? De cómo pronunciarlo, tiene que buscar primero en los medios disponibles. Y si ya de veras no encontró nada, que no creo, porque la verdad es que la mayoría de información está disponible, entonces nosotros ya entramos en acción. Y lo buscamos por ustedes. Si no lo sabemos, lo buscamos por usted. But there are different ways. Veamos ahorita si lo tomo. Syllable. No, no lo toma. Está lento la señal. Bueno, let me stop sharing here. And to move on. To the platform. En un momento. Okay. Ahí está cargando. Okay. Entonces, when it comes to numbers, con respecto a los números, también funciona de esa forma. Okay, we have to make sure that we know how to pronounce the numbers properly. Sometimes we mispronounce them, right? And it's kind of difficult for other people to understand. Y aunque parezca broma, los números son bien importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si alguien viene y me pregunta algo en inglés con respecto a números, si no los digo correctamente, pues corre el riesgo de que la persona no me entienda lo que yo estoy diciendo. Entonces, that's not good, ¿verdad? Eso no es bueno. So, the idea here is that you have a way, right, to understand and to look for more information on how to pronounce the words. Bueno, parece que el día de hoy el internet se ha tomado libre porque siento que está súper lento. But, 3.14, I think it's this one, creo que es esto. Or this one. Aquí está, syllable stress. Syllable stress y está cargando. Let me share it with you. Tengo todas las cámaras activas, ¿verdad? Let me see. Creo que sí. Vale, acá chicos, se los voy a mostrar. En esa parte de acá, you can go ahead and listen to the proper pronunciation on syllable stress, right? El instructor le está, ¿verdad? Con respecto a eso, solo quisiera que escucháramos cómo lo pronuncian ellos, ¿verdad?
Hi everyone. In this class you'll learn word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. Okay, that's something very important, guys, right? We are not going to stress the consonant, right? Siempre la fuerza de voz va en las vocales, no va en la consonante. O sea, en la consonante que va acompañando esa vocal, sí, ¿verdad? Pero en realidad nosotros acentuamos vocales en inglés, right? So, and sometimes it's kind of difficult when you have long words. Y como él les decía, hay solo un primary stress, solo es una parte de la palabra que va acentuada o que lleva esa forma de voz. No acentuada porque en realidad no le digitamos, no le escribimos nada, pero sí que lleva esa fuerza de voz, ¿verdad? Entonces, don't forget this, no olvidemos esto, importantísimo. It's only using long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to... Okay, so pretty much that's the most important information, right, when it comes to the stress. Now, acá, en parte del ejercicio, lo tenemos con palabras, right? But in this case, it will move us, right? Nos mueve directamente la sección a los números que están acá, right? Entonces, we can apply the same, I would say, principles, right, to the numbers. So, así sin que activen sus micrófonos, yo solo los voy a pronunciar y usted solo hágalo ahí para usted, okay? So, generally, the numbers that go after 12, we are having like trouble, you know, pronouncing them. So we got 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15. Ahora me voy a ir de corrido, ¿verdad? Tenemos 16, 17, 18, 19, 20. Podemos decir 20 o 20. 20 or 20. Luego tenemos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, right? 30. Now with the number 30 or 30, right? Sometimes we have problems with that number, but it's 30. And then we got 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Now when you get to 100, it's up to you. Usted elige, right? If you want to go ahead and use it with and. El and que está entre paréntesis es opcional. Si yo quiero, yo digo 101 o 101. O yo puedo decir 102 or 102. So it's up to you how you want to pronounce, how you want to use it, I'm sorry. Now, then in listening practice, it says, notice the word stress, right, acá abajo, que es lo que les mencionaba el instructor en el video, right? We got
acá 13, right? 13, 30. So in 13, the stress goes at the end, right? Va exactamente al final de la palabra. Whereas, right, in 30, it goes at the beginning. Como es un, son dos sílabas, sería 30 al principio. Luego tengo 14, 40. 14, 40. So it, the stress goes at the beginning. 15, 50. 15, 50. So the stress in 15 goes on the second syllable, and then in 50, it goes at the beginning. And then I got 16, 16 and 60, right? So that, esa es como la, diría yo, por decirlo así, la diferencia más grande que hay entre ese número y su, su el familiar de ese número, right? That comes within, comes after, you know, those numbers ending in 13. Ahora bien, hablando de números, hay una conversación acá que es la que nos lleva a esos números, right? And the lesson objective is the following. It says, in this class, you will become familiar with the numbers from 11 to 103 and talk about your age and the age of relatives and friends, okay? So the conversation that you have here, it's between Emma and Jill, right? And Emma says, who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family, okay? So that is the conversation we're about to read, que vamos a, estamos a punto de leer. But question, pregunta, ¿tienen alguna duda con el vocabulario que está acá? ¿O está todo claro? Question? ¿O duda? No, okay. So I need two volunteers, two voluntarias, so they can help me with the conversation, please. Volunteers to help me with the conversation. Hilma, ayúdenme con Emma. Y Marlene, ayúdenme con Jill, por favor. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What is his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What is he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's pretty smart too. And here's that. My sister Tammy, she's only 12. 12. She's the baby of the family. Okay, thank you very much, girls. El número 12 es 12. Como que si ese TW se une. 12. Number 1, 2, ¿verdad? 12. Muy bien, thank you very much, girls. Joan y María Elena, ¿me ayudan, por favor? En este caso, ayúdeme María Elena con... sí, María Elena con Emma. Y usted, Joan, ayúdeme con Jill. Okay. Okay. Who's that? He's my brother. Whoa, he's cute. What is his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Thank you very much, guys. Very kind. So, María Elena ya participó. Luego tengo acá a Ana María. Ana María, ayúdeme con Emma. Y un voluntario más.
porque creo que Marlene ya participó. Erika, ok. Erika, ayúdeme usted con Jill. Who's that? He's my brother. Oh, ¿cuál Erika? Erika Marisol, perdón. Ah, ok. Entonces yo. He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Thank you very much. Now, Jorge Antonio, ayúdame usted siempre con la conversación junto con Erika. No sé, Erika, cuál es el otro apellido, pero Erika, usted había levantado la mano. Jorge, usted ayúdeme con Jill y Erika, dos, no recuerdo el apellido, perdone, la verdad no me gusta decirlo así. No recuerdo el apellido, tal vez si levanta la mano puedo ver yo el apellido. Ok, Erika Yesenia Gutiérrez, ok. Erika, ayúdeme usted con Emma y Jorge, ayúdeme usted con Jill y luego Jennifer, ya la vamos a buscar con quién trabajar. Ok, comencemos con Ana María, Jennifer y Ana María Mendoza. Vamos ahorita con Jorge y Erika. Who's that? He's my brother. Erika? Wow, he's cute. What's his name? Jay, welcome. Hi, King. We call him Jim. We call him Jim. Okay. Oh, how old is he? He is 21 years old. What he's like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Very good. Thank you very much, guys. Y termino con Jennifer y Ana María. Jennifer, usted comienza con Emma y Ana María termina con Jill. We can hit. ¿Ya? We can. Yes. Solo que Jorge, tal vez, no sé quién tiene el micrófono activo. Ahí está, Jennifer y Ana María, pueden comenzar. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? Jane, we call him King. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Very good. Excellent, guys. Thank you very much for that. And, well, don't forget, right? We call him. Call him, I bet, right? Te apuesto, decimos nosotros en español, o te aseguro. Te apuesto a que es súper buena onda, ¿no? Te apuesto a que es buena onda.
¿Sí? Ajá. Seguro es buena onda, decimos, ¿ok? I bet. That's how we say it in English, ¿ok? Chicos, voy a pasarme a la asistencia, ¿ok? Vamos a ver, vamos a pasar la segunda ronda. Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Alicia Xiomara. Ana Leticia Arias. Ana Leticia. Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Present. Thank you. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present. Thank you. Danilo Alexander Valdés Guevara. Danilo. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Present. Thank you. Erika Marisol Cardona García. Present, teacher. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present, teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio. Present. Thank you. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present, teacher. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you. Griselda Audelia Paz. Present, teacher. Thank you. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present, teacher. Thank you. Iris Lily Montes Torres. Present, teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. Present. Thank you. Joan Ernesto Celaya López. Present. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Present, teacher. Thank you. Juana Patricia Mojica Mendoza. Present, teacher. Thank you. Carla María Concepción Barahona de Luna. Present, teacher. Thank you. Carla Mariela Guevara Valladares. Present, teacher. Thank you. Karen Tatiana Guillén Pleites. Present. Thank you. Catherine, luego tengo Kenia Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Lisette Noemí Cubillas Guido. Lisette Noemí, no está. Luis Emilio Argumedo Castillo. Present. Thank you. Luz Esmeralda López. Present. Thank you. María Elena Montano Urías. Present. Thank you. María. Thank you. María Margarita Álvarez López. Present. Thank you. Marlene Dinora López González. Present. Y Melba Janet Enríquez Elías. Present. Thank you very much. Well, guys, now, when it comes to tomorrow, el día de mañana es la clase 8, o sea, mañana terminamos la semana número 2. Mañana vamos a ver, o vamos a ir como deteniendo en ciertas cosas que están incluidas en el midterm exam. Sin embargo, yo les recomiendo que para el día de mañana, ¿verdad? Si usted tiene dudas todavía en la plataforma o si no ha hecho algunos ejercicios, hágalos para que usted identifique cuáles son esas cosas con las que está teniendo dificultad. Ya luego usted me trae esa información acá y acá lo contestamos. Como ustedes vieron, pues prefiero hacerla acá porque yo puedo entrar y hacer el ejercicio. Y si yo pues me equivoco, ahí me dice si me equivoco y lo seguimos probando con otra cosa. No olvide faltar a sus clases, perdón, no olvide no faltar a sus clases, ¿verdad? Porque las sesiones son bien importantes, ¿verdad? Y eso pues es parte de la de lo que el programa exige. Y también, pues, igual, si puede avanzar lo más que puede en la plataforma, hágalo, no hay problema. Teacher, ¿me puedo adelantar? Sí, teacher, ¿y puedo preguntar por las secciones en las que me he adelantado? Sí puede, ¿ok? Lo importante es que usted, pues, complemente esa información, ya que, como ustedes saben, nosotros finalizamos el 28, pero eso no significa que ese día usted tiene que terminar la plataforma, no. Tiene que terminarla antes del 28, ¿verdad? Para que se le pueda generar ese certificado, número uno y número dos, para que el cupo quede reservado. ¿Okay? Así que les insto a pues, continuar trabajando de esa forma. Muchísimas gracias por todo. So thank you very much for joining today. See you tomorrow and have a good night. See you okay? tomorrow. Goodbye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Goodbye.